lo empezamos a hacer por separado, en clases de tecnología cada uno a nuestra hora, y después vimos que si juntábamos nuestras cabezas y nos poníamos los dos a hacerlo, lo haríamos más rápido, ya que uno de los requisitos para quedar primero era hacer el mayor número de retos en el menor tiempo. Así que nos poníamos el día que salían después de clases a hacerlo cada uno por llamada a la vez, ir buscando por dónde creíamos que iban a ir los tiros de los retos y ya buscar el código y ya hacerlo nosotros. Al principio me tuvo que enseñar Santino bastantes cosas de Python y eso durante las clases de tecnología del principio, pero después fui superando los retos. Tocamos ciberseguridad, Python sobre todo, desencriptar mensajes, entre otras varias cosas. Python desencriptado y algunas pruebas de ciberseguridad. Supongo que estudiaré el grado de ingeniería en software y ya ahí a lo que me interese más dentro del grado. Estoy apuntando ahora mismo a biotecnología. O el de asignar una contraseña a una persona, o el de Canarias, que al final, como el código nos funcionaba pero no nos daba el resultado que quería, lo acabamos haciendo a la fuerza. Ir cambiando los números hasta que decía, vale, es este, y así lo acabamos sacando. La prueba de Canarias, que tuvimos que estar toda la tarde probando números hasta que hallamos el correcto. Volvería a participar si se me da la oportunidad, sí, y recomendaría el concurso también, ya por la experiencia, por el premio de la beca, y si hay algún otro premio también. Está bastante interesante también para aprender Python y tener una oportunidad de entrar a una universidad. Yo creo que volvería a participar porque me ha costado mucho con los exámenes, pero si no tuviese tantos exámenes sí que volvería a participar. Evidentemente supone motivo de orgullo y es algo que nos impulsa a seguir trabajando el tema de las nuevas tecnologías. En el centro se apuesta por la tecnología, no solo en la asignatura de tecnología, sino en todas las demás materias. Creemos que las nuevas tecnologías tienen un poder didáctico importante y además para los alumnos resultan muy motivadoras la utilización de todas estas nuevas tecnologías.